The King of Fighters 2002 Unlimited. ¿Cómo andan, banda? Bienvenidos a toda la pandilla del gaming. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta la gustada sección. La banda me aterriza con Shinchan Acebo, donde todo el mundo me va a pegar en los juegos, en sus juegos favoritos. En esto, pues ya saben que es el tema de las retas ultraviolentas. Estamos en Play 4, por si alguien le quiere caer aquí a la reta, pues más que bienvenido. Gracias a todos por acompañarnos. Pues prácticamente vamos a jugar esto por... ¿cómo se llama? A petición del estimado Kenji, que nos acompañó la semana pasada y que ya se le va a caer, ya se le va a acabar su membresía de PlayStation Plus. Entonces, pues vamos a jugar un poquitito de todo, empezando aquí con el Unlimited Match, como pueden apreciarlo. Saben que es muy raro que yo juegue el juego más de una vez de forma seguida, pero pues todo va a ser por una buena causa, ¿no? Saludos a toda la pandilla, a toda la pandilla, saludos JJ, saludos Angelito, Angie, a toda la banda que ya está remoliendo por aquí para ver la pinche madresa que me van a meter. Pero no importa, bienvenidos, bienvenidos a todos. Ya está ahí por ahí el buen Frankie Kenji, esperándonos para la reta. Y vamos a ver qué tal nos va. Ya saben, pues prácticamente lo que quieran jugar: 2002 UM, Garou Mark of the Wolves, The Last Blade, Soul Calibur 6, Tekken 7. Tiene que no lo juego, pero bueno, si alguien ahí quiere echar Tekken 7, ahí lo tenemos. KOF 15, bueno, prácticamente ya saben de qué va estos viernes de retas. Nuevamente bienvenidos. Vamos a ver si el buen Kenji ya tiene chance de entrar. Como pueden ver, también está la liga de Discord para que nos acompañen aquí en los controles, en la plática. A ver si se animan para echar un poquito de cotorreo y platicar, pues a ver qué tal les fue su semana. Acá, pues como les comenté, semana un tanto pesadona de la chamba. Ya fue ayer y hoy ya más tranquilo, pero la verdad es que sí, el último que quería era transmitir. Sé que se van a quedar nuevamente varios juegos ahí en el tintero, pero espero que por lo menos el lunes, martes, que todavía tenemos ahí un poquito del mes, el buen Black y su servilleta alcanzamos a tocar un par de transmisiones, pues de jueguitos de shooters y demás, ahí para que también se animen a jugar con nosotros. Y pues estamos esperando el buen Kenji a ver qué show. Démosle unos segunditos porque puede ser que ya, y si no, pues mientras voy invitando a Black o alguien más de la banda que ande por ahí. Déjenme nada más hacer los respectivos shares. Ya saben que siempre se agradece aquí a toda la banda que nos acompañe, que nos regalen su like, su share y demás. Eso siempre está chido. Aquí andamos, parece que el buen Kenji no está en línea, o ya se tardó mucho. Vamos a ver entonces si está el buen Black. Saludos al tocayo. El angelito está en la 30 aniversario. Sí, creo que salió, que se fue a echar unos tacos el buen Frank Kenji, pero bueno, aquí lo aguantamos ahorita en lo que se termina sus taquetes y demás. Vamos a ver si podemos echar un poquitín de reta con el Black mientras para ir calentando motores. Y si no, pues nos pasamos al 30 aniversario y ya al ratito que el buen Kenji se pueda integrar, pues ya le volvemos a dar al 2002 UM, ¿no? Métete al Steam, dice el taquero. Pues fíjate que sí lo iba a intentar, pero bueno, la banda aquí de Play nos dijo que sí iba a estar más que puesta. Pues ya mejor vamos a dejar para mañana el Steam. Saludos, tocayito, ¿cómo andas? Mañana damos Steam, taquero. Porque también tenemos esta en Steam. Entonces, pues sí, para la banda que tiene Steam, sí, también hay que darle prioridad, ¿no? Entonces, así seguro mañana la aventamos con calma. ¿Listo, mi Black? A la hora que no, tú nos digas, mandes. ¡Ay, güey! Medio con flojera, pero... no pasa nada, que se está integrando buen Black. Miren, les voy a presumir lo que nos ganamos. Bueno, no nos ganamos, pero nos invitaron hace 8 días a una fiesta ahí de un niño llamado Sebastián. De
amiga de su mamá, que es amiga de Angie, ahí se rifaron porque al niño le gusta mucho Mario Bros. Entonces, aplicaron acá la, en vez de dar bolsa de dulces, dieron esta consolita del Mario. Está chidilla. Está, mira. Y con toda la estructura de la maquinita. ¿Cómo ves, mi Black? ¿Cómo andamos? Anda, carnal, qué milagro. Aquí andamos, amigo. Bienvenido seas. Aquí, pues platicando que sí, casi nos íbamos a ir al Steam. Porque de hecho, pues fuiste tú el que me dijo que ya andabas más que puesto por allá. Y por eso vine a preguntarle aquí a la banda que nos acompaña normalmente en Play, que show, pero y pues todos dijeron que sí, entonces pues por eso andamos aquí. Pero mañana le damos al Steam. A ver si tenemos chance de probar cómo jala la. Con ahí con el taquero, si todavía sigue taquero con la 13, a ver cómo jala esa madre. Vamos a manquearle bien sabroso. Ya, los dulces ya no los acabamos, tocayo. Sobre todo teniendo esta chamaca que nada más anda, come y come puro dulce. Pero bueno, le mandamos un enorme abrazo al buen Sebastián, que cumplió sus 5 añotes y es súper fan de Mario ya. Con eso nos ganó. Y estuvo chido, la verdad es que por ahí hasta saqué las fotos, se las voy a compartir en el transcurso de la semana. Porque la neta es que sí se rifaron con la. Con la. ¿Cómo se llama? Con la. Adornó la amiga de Angie, pues ahí su casa, que pues está más o menos grande. Y sí adornó con unas. Con unas plantitas piraña, unos globos cafés con la carita de los Goombas. Algunos platos ahí como aluciendo las monedas de oro. La neta es que estuvo muy, 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 muy chido el ambiente. Digo, nos tuvimos que retirar pues temprano porque como que mi nena todavía no está tan acostumbrada a los lugares como con mucha gente. Pero estuvo chido, nuevamente. Ay, perdón. Nuevamente gracias por la invitación. Gracias a toda la banda que ya se está empezando a remolinar. Ya veo que anda el Gess, ya veo que anda el Tocallito. Ya anda el Robert Rivera. La 13, pues compra la 13, pinche taquero. No seas pobre, güey. No mames, cuesta bien barata, güey. Chingo mil de veces les he dicho que está la 13 en oferta. Y y nadie me pela, cabrones. Ajá, ¿qué hay? Dice el Robert. Estoy en Sierretas, el Play está bien muerto. De la 13, pues sí. Lo que pasa es que el gran problema que tiene la 13 es que todavía, obviamente, no había nada de este show de las, del rollback y demás. Dudo que lo vayan a implementar para la 13, sinceramente. Entonces, ese es el gran problema. Y era muy, muy, muy notorio en el Play. Todo ese problema del online. Y la cagué. Entonces, pues sí tengo cierta curiosidad de ver cómo jala en online la 13. Me volví a cagar, buena. 13, 14 y 15 todos en Steam, bro, que tenga tanto original. Pues sí, güey, oye. ¿Está muerto? Ay, nosotros lo armamos, no hay pedo. Ajá, de la 13. Solo de visita, pero dice mi mamá. Gracias, mi Robert. Chingón. Enorme abrazo. Que ya se extrañan los tacos de tripa, va. Ya pura pinche carne asada, güey. Yo también estaría hasta la madre, güey. Pero bueno, gracias a toda la banda que nos está acompañando. Bienvenidos sean. Estamos jugando la versión de Play 4. Si alguien de la banda nos quiere acompañar correctas, pues más que bienvenidos. Ya vieron que no somos pros ni mucho menos. Y la verdad es que sí es raro que estemos jugando tan seguido la CAF, pero pues bueno, se prestó. Vamos a ver si el buen Frankie Kenji en un ratito más
nos vuelve a acompañar. Bueno, dice el Longi, a ver, Dani, ¿qué? Ajá, puros burritos y gorditas de... Pues sí, oye, ya es de extrañar el sabor al maíz, güey. Ya estás de ver engordado, mi Robert. Acuérdate que la harina engorda más que la masa, güey. Sí, sí me salió, pensé que no había salido. ¿Cuál es el Teams? Va a ser el más pinche inútil, si no es el de la Flow. ¿El cuál, amigos? Que te escucho medio lejos, güey. No te escucho chido. ¿El Kim? ¿El Kim? No, pues el Kim de aquí está chido, güey. Más bien no lo supero entonces. Métete, bueno, no es propiamente de Retro Gaming, mi estimado Ongi, pero búscale ahí en Retro Gaming. Y si no, creo que aquí en Cueva también lo compartimos la semana pasada, si no mal recuerdo. Va a haber un evento el próximo domingo. Domingo 5, ahí en el Salón Ferrocarrilero, cerca del Monumento a la Revolución. Donde invitaron al comandante Arthur, entre otros expositores. Va a ser un evento tipo beneficencia, por lo que le entendí al comandante Arthur. Que dentro de ese evento lo que va a hacer Arthur va a ser un torneo de la Super Street Fighter 2. Pero más allá del torneo, la intención es como ir a echar cotorreo. Es entrada libre el evento como tal, pero lo que sí va a tener costo de 50 pesitos es precisamente la parte del torneo, todo por, en el sentido de que se vea la beneficencia que está organizando todo este evento. Va a empezar a partir de 1:00 p.m. Sí, voy a estar por allá. Sí, seguramente yo sí voy a ir un rato. Creo que también el Master Hess por lo menos tiene la intención de pasar a saludar, porque entiendo que va a trabajar ese día. Chinga. Y no me salió el puto. Para que veas qué tan fuera de forma estoy, que ya ni me salen los pinches cancels, güey. Bueno. Entonces, la harina no engorda, lo que engorda es el qué? ¿Y no? ¿Qué madre es el hino? Ahora ya te están aburriendo. Sí, pinche robo, ya empezar, güey, con uno hablando acá en serio, güey, y el robo viene a poner el desorden. Qué barbaridad, pinche robo. Bueno. Bien, mi estimadísimo, bien. Entonces, pues, prácticamente, si el próximo domingo no tiene nada que hacer, allá nos vemos. Les digo, ustedes pueden buscar, los que estén aquí en Ciudad de México, y área metropolitana, no tienen vida social. Basta con que pongan Salón Ferrocarrilero ahí en Google Maps, y rapidísimo van a, les va a salir el evento. No hay pierde, la neta, ¿eh? No hay pierde ahí para ir al eventillo. Entonces, pues sí, seguramente ya nos vamos a andar viendo sin falla. Quiero Taco Bell, otro que le vamos a mandar como... Pero a ti no va a ser en metros, va a ser en millas. Porque allá sé que se maneja... Ah, no, pies. En pies y millas se manejan por allá. Te vamos a mandar como 5 pies de corbata, güey. Por andar blasfemando del Taco Bell, güey. Sabiendo que esas madres no son tacos. Y bueno.
Y sobre todo, ¿sabes por qué? Estaría chido, Ongi, porque varios de los aquí presentes me parece que sí vamos a estar yendo por allá y me interesaría por a los que les debo su regalo de bueno, más que su regalo, su premio de cuando nos acompañaron en el torneo de Street Fighter V, que no me he hecho, güey. Pero se vinieron a dormir al torneo. No, y pues es que aquí hasta nos rifamos, güey, que hasta los que se duermen ganan trofeo, güey. Entonces, torneo, digo, premio, chinga. Los que se duermen en los eventos ganan premio. No, y sobre todo pues por ser el primero, eso sí, pues al contrario, es como agradecimiento por toda la banda que nos acompañó. Ah, no mames, güey, cómo me quitó eso. Bueno. Ah, ya, pues ya. Entonces, y bueno, se supone, no sé todavía, pero banda quería caerle aquí a la cueva del mal. Banda como el Miguelón Telles, el buen JJ, obviamente banda también de nuestro grupo, Z, Taquero y demás. Tenía la intención de venir el sábado anterior, el día 4. Entonces también como que mucho del plan era prácticamente los que fueran a caerle, pues pasarnos al evento todos destruidos. Pero pues a ver qué show. Chinga. Ah, yo pensé que no te iba a alcanzar, güey. Sí, tocayó así de pinche churros el Miguelón. Se durmió y se llevó su premio. Ongi también, y lo más chistoso es que Ongi iba en Winners, güey, y se durmía. Qué bárbaros, banda, ya ven cómo son, uno acá organizando los chidos, güey, y se me quedan dormidos, güey. Mientras sea en un torneo y no se queden como como el perico, güey. Dormido a medio palo, entonces todo bueno, perdonado, güey. Aprovechen para que el Miguelón se rife la barbacha, pues es lo que les digo. Digo, no, yo por eso creo que a ti no te habíamos avisado, Ongi, de esto, porque entiendo que tú chambeas el sábado, entonces. No es que no estuvieras en la alineación, pero sí sé que se te complica, entonces. A ver qué show. Tavo también dijo que seguramente sí. Estás mamón y el resto de mi pantalla. Oye, sí, güey. Se comió la, o sea, la pantalla por detrás, güey. Qué pedo, güey. Corto de pantalla, güey. Che buxazo, güey. Sí, pinche buxazo, cabrón, güey. Pues un cuarto de pantalla se trajo. Sí, Sí. Bien machín, güey. Bien machín mi Black. Ay, agarré qué, el de equipo. Bien. No importa. Dice Longy que sí se anima a ir el domingo allá con el Arthur. Bien, entonces esa es la actitud, güey. Recuérdame entonces cuál era el tuyo, el Dan, ¿verdad? Quedamos que le ibas a camalachear al Camo a la Cami por el Dan. Ay, se vio, pero qué se vio, Angelito, no vi, güey. Ah, los macros, no mames, aquí no podemos hacer macros. Esto no es faque, güey. Aquí acuérdate que lo único que se puede hacer es pinguear. Es patear tu modem cuando estés haciendo un poder, güey, para que quedes en positivo, gracias a los sabios consejos del Master Hess, güey. A las sucias tretas del Hess. Ah, qué güey. Quedé volteado. A las sucias tretas del Master Hess que nos enseñó cómo quedar en positivo después de hacer un poder. Ah, no me salió, güey. Buena. Ahí estás, Angelito, vio ese pinche robo de un cuarto de pantalla. Pues yo no dije que no lo fuera, güey. Yo dije que sí, güey, que también siento que fue un pinche robo.
No mames, no te llegó. Buena. Va, vientos, Miongi. Entonces, pues nada más ahí me confirmas en la semana qué show para pues preparar el respectivo premio, güey. Y el Funko también. Premio doble para todos, güey. ¿Qué? Pues tú crees que les voy a invitar nada más de a gratis a estos cábulas o qué, güey. No, mi Black, no. Todo en esta vida tiene un costo, güey. Ya vimos. Sí, ahí me avisas que show. ¿Qué onda, mi Black? ¿Te estás quedando dormido, amigo? ¿Qué pasó ahí? No, güey, pues es que Don Pix, perdón, es que ya no encontré, güey. Ya te bajoneó, güey, la robadera. Ah, amigo, no haga eso. Pisa, güey. Bueno, ya es lo que pasa en Tercas. ¡Ey! No te dio, güey. ¡Y la cagué! Después de la patada del puño fuerte, haces adelante patada débil y después adelante con puño débil, güey. Ese es el combo completo. No sé qué hice, pero la tercia más culera fue con la que gané. No, pues el límite es el de los rotos del juego, güey. Ah, entonces por eso gané. El Namelés es de los rotelios del juego. El Namelés, está chido el mono. Pero pues ya no existe, son los papás, güey. Gracias. Ah, no. Canónicamente ya no existe porque ya existe Cronen otra vez. Y otros cuatro números. Buena. Gracias nuevo a toda la banda que nos está acompañando. Sí. Buena. Y la verdad es que se me olvidó hace ratito compartirles que estuvo allí jugando ahí un ratillo con la banda del Team Nest. Les mandamos un enorme abrazo. Angie estrenando gato en las retas. Ah, bueno. Este pinche gato no lo voy a usar igual. Y que justamente ahí es el cumpleaños del mono, ¿eh? Hoy originalmente iba a ser un especial como cuando hice el de Remy del Street Fighter. Pero pues ya. Ya ni modo. Buenas, saludos Miguelón, ¿cómo andas? A ver, ahora sí dale. Uno Cronen McDonald's. Que el Miguelón, vea, sí, lo estábamos diciendo que el Miguelón Winnie Pooh y este. ¿Qué más? Acuérdame, tocayo, si andas por aquí todavía. Ahora. Ah, me curé, güey. Y todo me quitó el pinche de super. ¿El poder? Sí, güey. No sé por qué te lo quitó. Güey. No me salió, güey, la pinche traba. Otra vez, güey. Otra vez.
Apenas, güey. Vientos, tocayo, vientos. No hubiera sido tú porque te lo quitaron. Sí, la viste en las retas con los team, con sí, tengo que hace ratito la invitaron y pues ahí estuvo. Es un buen ratote, de hecho, ese es el motivo también por el cual empezó tarde esta transmisión. Pero pues gracias a todo el team Nes por la invitación. Me fue bien, Angie. Buena. Ya no me acuerdo, dice el tocayo. ¿Qué pasaba, tocayo? ¿Cómo? Si tú eres el chido ahí. Parece que le ibas a defender. O sea, que le iba a defender, tocayo. Qué bárbaro. Te dio agua, eso fue una mamada. Como muchos cuatro partidos en el final. Dale, dale, mi Black. Pues no sé, aquí la banda presente. Que este. Oh, sí, tú dale. Por lo menos hacemos el FT5. Y ya que la banda nos diga hey show. Si nos pasamos a 30 aniversarios, si nos pasamos a. Ya valió. Ya vale. Híjole. Nada, me faltó acá, güey, para tener a los Godgers del juego, güey. Sí, los más rotos son Kazumi, Nameless y este. Y Kagwe. Estoy ganando, me faltó el juego para que me saliera el pinche equipo más roto del juego, güey. Ese es el combo que te digo, güey. Es el puño fuerte, adelante la patada débil y arrondante puño débil, güey. Ah, no mames, no te digo por la. Por el escupitajo que hiciste, güey. Ya déjalo caer, dice el angelito, güey. Pues sí cayó, güey, pero. No sé por qué no le entró el especial. Creo que tenía que haber marcado el otro especial. Sí, no salió. Vientos. Todo tranqui en los comentarios. Ay, está chido. Una pinche parte del film cuando canta mi chido. ¿Cuando está cantando? Ajá. Está chido, güey. Ahí chécate en el canal del bicho. Es un pelado peruano. Yo sé que no está viendo esto, pero le mandamos un enorme abrazo porque así me respondió en un comentario que hice. Ese güey tiene todo. Ahora sí que si quieren aprender un poquito de japonés y todo lo que dicen estos güeyes, ese güey te lo explica. Y además te lo explica chido porque te da hasta el contexto de por qué se dice así, güey. ¿Qué pedo? Yo, ¿qué pedo? Sí. En su parte de pantalla. Los macros del Black, ahora sí, güey. Tus pinches manos, oh, échame la culpa, mera. Yeah.
¿Cómo hagas para robarme el tiempo, mi amor? Toma, toma. Pues, ¿qué onda, Miguelón, tocayo? Angelito, ¿qué pedo? ¿Le van a entrar? Cosas, güey, no, ¿o se van a pandear? Hasta lo que no marcas, gana, güey. Hasta lo que no marcas. ¿Qué onda, Miguel? ¿Quieres que le sigamos o te quieres pasar otro juego? No, no me pedo, ¿cuánto digo? Pues es que el Miguelón anda para farear, anda de fifas, güey, entonces es de chocolate. Un mensaje que estaba ocupado con un valedor. Tú llámalo fifas o llámalo como tú quieras. Ah, ya me mandó el mensaje de ha sido expulsado. Vámonos al Garú, güey. Vámonos al Garú. Fue la última vez, se puso chido cuando jugamos Garú, güey. Güey, según iba a platinar el Garú, no tiene platino. No. Pinche juego moderno. Ni Last Blade tiene Garú, güey, tampoco. Ni tiene go, tampoco tiene platino. Ni tiene Garú. No. Ni tiene Garú, pues no tiene Garú, güey. No, no tiene Garú, güey. Dale, ve, ya. Salucita a toda la banda. Juro que no me he echado absolutamente nada, güey. Ahí está mi Gés. ¿Por qué estás muteado, mi Gés? Vente cotorreado. Nada más anda escuchando el desmadre, güey. Todas las blasfemias, güey, que estamos diciendo. Y ese milagro, güey, que estás tan temprano en tu casa. En viernes. Uy, aplicó la Migueliña, güey. Dejó todo prendido, güey, y ya se fue a los tacos, güey. Güey, mínimo diría que a los tacos. Miguel dice que va por cigarros. ¿Va por cigarros? Más no especificó cigarros, de qué tipo. ¿Por qué? Va por los puros de Campeche, güey. Me gustan los pitillos, dirían los españoles. Me gustan los pitillos. Los puros de Campeche, güey, como diría el Polo Polo. No te sangran, pero te sacan unos chipotes. Ah, qué caray. Qué bárbaro, güey. Prefiero decir que es español y que le gustan los pitillos. ¿Sí, tocayo? Ya no lo mandes tan seguido porque se tarda mucho. Güey, pues él es el que nos lleva. ¿Por qué será? Oye. Pues oye. Ay, güey. Ah, mañana sí me voy a aventar un pinche. Ah, esa es la actitud, chica. Eso. Me extraña, Dani. ¿Sabes qué se me antojó, güey? Una pinche Guinness, güey. Mañana voy a echar una. Me antojó una pinche Guinness para mañana. Sí las has probado, ¿no? ¿Eh? Sí las has probado, las Guinness, ¿no? ¿Chela? Sí. Es una lata que venden que es negra, güey. Digo, de negras tampoco va a estar hablando, ¿vale? Ah, otra negra. Están chidas esas Guinness, güey. Güey, me tocó descansar hoy. Bueno, ayer. ¿A poco? ¿No descansaste el lunes? Pensé que habías descansado el lunes, ¿no? No, traía una broma con un pinche cliente. Mi jefa me dijo arreglarlo, güey. ¿Y si se dejó? Pues no fue. Gracias a mí. Pues eso fue bueno o fue malo, güey. Él era de tripulación para que se rifó, güey. Párralo. No, qué chingo, párralo. Es que el Just Defense va, pero es hacia atrás, ¿no? ¿Eh? Sí, hacia atrás. El Just Defense. El Just Defense. Y atrás, ¿no? ¿Cómo, mi Black? Si la vez pasada que estuvimos jugando te rifaste con puro Just Defense, güey. Se puso chido la vez pasada. No, pero deja. Ya se me acabó la cuba. Que la canción. Ya van a empezar los yelocos. No, porque va. No te ofende, güey. Pues sí, güey. Me ofende que no nos invites, güey. Estás de
Iba a decir chupasolo, pero no, güey. Iba a sonar muy feo, güey. Tomasolo, déjamelo en Tomasolo, güey. Oye, al final del día lo mismo. No, no es lo mismo. Y el Miguelón te puede decir la diferencia entre chupar y tomar, güey. Ah, Miguelón. Bueno, es que estás hablando de Miguel. Es la que aplica cuando va por los cigarros, güey. Para mí viene siendo lo mismo. Parece que ay, pues más que puesto, entonces, banda. Más que puesto, gracias de nuevo, mi Black. Ajá, dale. Te decía que me tocó descansar hoy, güey. Fui el mejor papá del mundo. ¿Por qué o qué? En la mañana me tocó llevar a mi esposa a trabajar. Uh-huh. Y pues me tocó cuidar a mi hija, descansó. Entonces descansó ella y descansé yo. Uh-huh. Y desde, como desde el miércoles, anda de. No, es que va a ser el día de mi papá. Y ya valió madre, me va a traer su pendejo. Y literal, fuimos a dejar a su mamá, cargué la bicicleta al carro. Dejando a su mamá, nos fuimos al parque, estuvimos dando vueltas en el pinche parque, camine con su pendejo allí en la bicicleta. Luego, pues ya acabamos del parque, llegamos aquí a la casa, a tu casa, a mi casa. Gracias. No, pues que vamos a ver una película. ¿Eh? Vamos a ver la película. Ya vimos la película y pues no, pues que vamos a jugar a las Barbies. Ah, pues ándale, vamos a jugar a las Barbies. Cuando tu hija, por muy pinche macho alfa que te diga, vamos a jugar a las muñecas, juegas a las muñecas. Te chingas, sí. Entonces ya jugamos a las muñecas. Y luego pues ya nos dieron las 3, ¿no? Pues que vamos a bailar, ¿no? Pues ahí estamos con la pinche pantalla y vamos a bailar. A las 4 dije, ya estuvo. Tú tu pantalla, yo mi pantalla y vamos a la tienda. Y ya se fue ya al cuarto, no sé, me quedé aquí en la sala. Le digo, pues que vamos por tu mamá, porque voy a salir a trabajar. Me dice, no, voy a decir yo. ¿Cómo que no va a ser más? ¿No? Y no fue la cara. ¿No quiso? No, pues dijo que no, que ya no hay. Ah, qué caray. Con pero esta bueno, juventud. Pues, disfrutas, ¿no? Tenemos el día, son días diferentes. Son días diferentes, ¿no? Pero, o sea, dice el angelito que quién ganó. No, no, el buen Kenji no está. Sí le mandé invitación, pero creo que aplicó la migueloña de que fue por los tacos el buen Kenji. A ver si al ratito regresa. Pero te puedo vaticinar el resultado, y el resultado va a ser favorable para el buen Kenji, si te soy sincero. Uy. No mames. Tenía la pata bien estirada. ¿A dónde ibas? Pues güey, si no te agarró cuando tenía la pata bien estirada. Buena. A ver si al ratito el buen Kenji se aparece. Si no, pues aquí andamos todos los demás. Sí.
Qué buena. Ya, no viste esa mamá. ¿A dónde ibas? La Miguelón ya de ir por los cigarros y chelas al monte más cercano. ¿Cómo ya todos la conocen, Miguelón? Qué bárbara, güey. O sea, ya no, ya no nada más es de nosotras que conocemos esas mañas, güey. Ya todo. Buena, wey. Qué pinche robo en despoblado, diría mi papá. Y no te dio, güey. Buena. Ah, ya, güey, ya. Pero que la parte de una pluma. Vientos, Vila, vientos. Bien, el Terry. Ese chingado. Y me cayó una buena animación después de que pite. ¿Está jugando con el Visiorama, ¿no? ¿Quién? Y me tocó el miedo en el otro día con el Visiorama. Con el Visiorama está jugando. Y me dice el pinche Miguel, bueno, el otro día te dije que subiste de nivel. Yo, ¿de nivel? Sí, está jugando con el Visiorama. Ya son en el. Le hago sí, güey, pero estaba jugando con el Mystic. Me dice, ay, güey, no mames, si voy a decirlo con él. Pues es que es diferente, güey. Es que nacimos con él. Ah, o sea, te dijo que eres un pinche manco en el Play 4, güey. Ah, literal. Qué barbaridad con ese Miguelón, ¿eh? Fíjate que sí, ya ahorita que medio me he metido a investigar un poco ese pedo. Este, no, hay unos adaptadores USB. Voy a buscar cuántos están. Creo que están en promedio en 1000 varos, pero prácticamente es como cualquier tablero que tengas USB, pues prácticamente se lo agregas y eso hace que ya te lo reconozca el Play 4, güey. O incluso hasta Play 5 también. Este pedo es pinche stick que tengo, es que es para Play 4, güey, pero... Hijo de su pinche madre. O sea, sí lo reconoces, pero el tiempo de respuesta es muy lento. Bueno, tarda más. Si el angelito que no nos quiere mandar los cuamba de menos, de jodido. Pinches cuamba ya los regalan, güey, con los pinches dulces. Ya ni siquiera estoy diciendo de un Razer Pantera, estoy diciendo un cuamba, que sale mucho más barato. Y de eso nos quiere mandar el angelito, qué bárbaro. Y ya te lo dejo otro día, güey, no tengo los controles, pero estoy en la calle. O sea, mis sobrinos lo rompen y... No vas a tirar el agua, la luz, cabrón, ¿eh? La luz. No, es que está acá mi gato. Chinga. Buena. Por eso le dije que no vayas a sus
chingaderas de querer tirar. No mames, no me salió, qué pendejo. Buena. Ah, qué buen reversa, güey. Muy bueno, muy bueno. Me cagué. Parece que es esto. Vente pa' acá, güey. Uy, el suelo, no quitas, güey. Buena. ¿El agarre del tizoc es una USD? No, aquí sí son licuadoras completas, güey. No, aquí sí son licuadoras completas. No mames, me salió esa mamada. No mames, era iban dos con este pendejo. Güey, antes me decías a mí, hijo, no mames. No, yo, güey. Es que ese pinche agarre, que este pinche agarre, güey, de por sí cuesta un huevo meterlo. Buena, güey. Chingón, chingón. Vientos. No, mucha persona. No, mames, pues eso fue el reto del juego, güey. Ese, o sea, me estás diciendo pendejo que no lo sabes. Ese, ¿no? Kevin Ryan es el Ratelli del juego, güey. Ah, y entonces estábamos antes de hablar de la Migueliña y de todo ese show. Que ya probaste la Guinness, ¿no? Chimón. Otra una, vez, güey. Otra vez, ¿no? Se me antojó una pinche Guinness. Mañana será otro día. Bueno, ya prácticamente. Ay, güey. Mañana la Champions, güey. Yo ya, como ya ni veo fútbol, güey, ya no sé ni qué pedo, güey. Si te soy sincero. Güey. Es la Champions, güey. ¿O es? Buena. Ya. Ah, caray, un hombre. Aquí es. El mismo. Qué milagroso, caballero. Buenas noches. Estaba jugando. Así es. ¿Qué onda? ¿Qué andas jugando, güey? A ver, el Resident 5 estaba jugando. Sí, ya lo platinaron, ¿no? ¿A poco todavía hay online? Está jugando con Alma. Ah, ok. No, bueno, es que descansé, entonces. Chingón, güey. A desayunar con mi mamá. Ya luego. Por eso me. Ahí está en Buenavista, en la exposición esta de los tardos. ¿Otra vez? Está chida, ¿eh? Está entretenida. Pero ahora le echaron más detalle, porque hay cuestiones de equipo, de armas. Se subía la moto de a toda máquina. Entonces, pues sí, está curioso. Y luego, sí lo estaba yo escuchando, porque en lo que estaba yo jugando, pues estaba yo con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Bien. Que dicen que del Steam, el Steam está bien muerto, o sea, yo inclusive hace rato yo me iba a meter, pero la neta me dio hueva y ya. Ah, de la 13, sí, de la 13 sí está bien muerta, güey. Porque así estaba yo, por primera vez en la vida me pasó eso de que ahora que tengo tiempo no tengo ni pinches ganas. No, suele suceder. Ni de conectar tablero, ni de nada, así de. Y además, vamos a ver Resident Evil. Va, órale, pues. En eso vi que estabas ahí, Me salió la notificación del Discord. Ah, va, ¿a poco te sale de notificaciones del Discord? Órale. Del Discord sí. De la cual no me sale nada. Por eso me enteré que estabas transmitiendo. Pues es que no le das el Notify, güey. Por eso no te enteras de las cosas, güey. Ni que fuera Morlock, digo, te dijo Morlock, Black, ¿eh?
Y al Miguelón y a todos los presentes les dijo Morlocks. Son los Morlocks de Daniel. Manchego el GS. Ah, pues qué chido, mija, qué chido que ¿Lo pediste de día de los que te de los que te deben desde hace un chingo? Este fue a cuenta de este, o de que trabajaste el 1 de mayo. Semana Santa. Ah, de Semana Santa. De Semana Santa. Oh, ya. Sí, fue de Semana Santa y este. Y me faltan desde el 1 de mayo todavía. Ah, no, pues agosto todavía. ¡Y buena! No, pues ahora sí voy a estar pidiendo días, ya me va a estar valiendo madre. Ya tengo planeados ahí unos días para estar pidiendo, porque sí, ya. Ya me he llevado unas palizas tremendas y ya necesito descansar. ¿No vas a pedir el 5? No, no puedo pedir fines de semana. Ah, todavía. O sea, tiene que ser algo entre semana. Ok. Ajá. Ah, pues sí, buen viernesito, viernesitos o lunesitos, ¿no? Para que te los agarres medio medio largo como tipo puentes, ¿no? Para que sea mi finecito de semana, por así decirlo. Sí, claro. Por eso te digo hoy. Y este, deportista, pero deportista bien desvelado porque todavía anoche llegué a trabajar un ratillo y nada más dormí este 2 horas. No, pues sí. Y ya este, me paré, yo fui a, bueno, a este, de qué alma iba a trabajar, pues ya le puse sus chácharas por irse a trabajar y este, y ya pues de la hora que me dio dije nada, pues ya. Ya que se me voy a ir con mi mamá, entonces ya me fui. Y ni desayunando, es que también ya el café de restaurante ya. ¿Te cae pesado? Ya no me hace. No, ya no me hace, pues parece que estoy tomando agua de calceta. O sea, bueno, es que también los dan bien rebajados esos güeyes, se maman. Ya tengo que tomar acá este. Combinación de expreso doble con americano para alcanzar a este. A levantar, porque si no. No, después de almorzar ya me dio el mal del puerco, pero así del puercosaurio. El chingón, güey. No manches. Y andaba yo caminando ya como sonámbulo. Y entonces, este. Pero ya, después de que ya fui de con mi mamá, pues ya regresé aquí a la casa, comí con Alma y nos. Entonces sí estabas, porque fíjate que hace rato pasamos, bueno, fuimos este, a las crepas, como a las 8, a las que están enfrente de las del Rockstar, güey. Y pasamos como, pues para dar el ron, nada más para medio bajar la comida, güey. Y vimos precisamente tu luz prendida de. La del baño y la de. Donde tienes la cocina. Y sí le dije al Angie, le digo, mira, creo que está tu hermano este, en el baño, güey. Sí, estaba en el baño, de hecho. Estaba este. Clonando senadores. Muy bien, muy bien. Como debe de ser. Sí. Espera un momento. Dale. ¿Quieres jugar? Sí. Este está en Lagaro. ¡Ah, esa mamada, güey! ¡Qué pendejo! Pinche juego vendiules, güey. No me salió el especial y eso me agarró, güey. Va a pasar 2 semanas, yo hasta ni me acuerdo. ¿Qué onda, GES? ¿Vas a jugar, no? No sé, el AGS, sí, el angelito, ¿qué onda? ¿Qué vas a jugar, Yakuza o qué? Ya me voy a retirar de los juegos de pelea. Ya se me caen gordos. Ya somos dos, güey. Ya. Ay. ¿Sin Yolanda Mari Carmen? No. Cuando algo te cae mal, ¿por qué vas a llorar? Simplemente ya lo dejas de hacer. Es como el remoto día cuando así ya te caiga gordo tomar. Digo, te va a tomar. Te va a llegar el día. Y lo vas a entender. Es dile jamás. Gusta, no jamás, dile. No digo que no. Yo el que canito va a dejar el cigarro y hace 5 años que lo dejé. Bueno, eso sí, güey. Eso fue por un bien en común. Mismo. Ah, vas a quitar este cojín de calma, ¿eh? Haces bien, Jess, ya dedícate mejor al Yakuza, ya. Pues, Yakuza, lo que pasa es de que ya estaba yo avanzando el Yakuza 7 y este.
Yo te llevo 2 semanas, es que también sin querer empecé una misión ahí, o sea, el capítulo, digamos, que seguía. Y luego se pasaron de lanza porque la pinche misión duraba como 3 horas. No manches. ¿Y no te la podías saltar o quitar? No, pues no se podía, tenías que recorrer como en una parte donde, bueno, como no le saben a... O sea, si era principal que tenías que hacer a huevo, sí o sí. Ajá, exactamente, era un este evento principal porque los tienen secuestrados a todos los protagonistas. Ah, porque ya tengo a todo el crew, que está en Yakuza 7, son 3 güeyes y el principal. Uh-huh. Los tenían a todos amarrados porque andaban, habían descubierto una... ¿No? Ah, no, quieres que vaya rápido. Pues ya te ya dos por los taquetes. No, es que me dice Alma, si hubiera sido por algo a la tienda, pero así como que no, pues era más temprano empezar a jugar Resident 5 también. También empezamos a las 10 y saltamos 2 horas. Este juego es un matatiempo bien ñero, porque no te das cuenta y ya se te pasaron 2 horas y eso de jugar puro mercenario. Pero sí, te digo que entonces en esa misión empiezan que están que están así amarrados, secuestrados, los liberan. Y en lo que se liberan de todo el pasillo de alcantarillas y todo ese relajo, me tardé un montón, o sea, te digo, me tardé casi 3 horas en esa parte. Y ya ahí me quedé, porque ya no había tenido tiempo de jugar. Es que para sentarse a jugar estas cosas de Yakuza hay que tener tiempo, o sea, hoy tengo mínimo 2 horas para jugar. Sí, ¿verdad? Sí. No es así como que me voy a echar una COF 94 que me la aviento en 10 minutos y ya, sí, es así como un cigarro, y ya, de volado. Pero es como la 15 se me hace muy larga. Más 2-3, fíjate. Engorroso. Se me hace bien engorroso el modo arcade porque son nada más 6 batallas y te tardas casi media hora. Sí, te tardas un ratón. 6 batallas y las 2 finales. Te tardas casi media hora y es... Y más si lo juegas a nivel 5, ¿no? Donde sí se te ponen medio refegos. Habría que ver cómo se ponen en los otros niveles para ver si si está más tranquilo. ¿Qué onda? De según yo, en nivel 3 sí está más tranquilo. Lo avanzas como más rápido. Sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo viste el... Objetiva y subjetivamente hablando, ¿cómo viste el libro, güey? Yo como que sí me quedé con un sabor agridulce, güey. Pero tú primero, yo te digo. Pero ni lo he abierto, nada más, o sea, bueno, sí lo abrí, lo saqué nada más para darle una ojeada y ya lo he hecho al librero. No, no me he dado el tiempo de... De más o menos ver qué show. Híjole, güey. Lo compré y dije, está chido la invitación, está chido, qué padre, mira, aquí le suenan los botones, ya. Sí, yo también, fue lo que hice prácticamente en el unboxing que me aventé la semana. Híjole, mejor platicamos para la próxima, que ya lo hayas leído, güey. No, también son como 4,000 páginas, o sea, esto... Aparte, acuérdate que yo tengo un gran problema con la lectura ahorita. Yo, como en mi trabajo, tengo que leer demasiado. No manches, para mí la lectura ya es una tortura, ya no es algo placentero. Si es salvo los cómics o los mangas, pero tengo que quitarme esa maña porque sí, no es bueno, pero igual yo creo que el libro lo voy a terminar leyendo en la versión PDF. Que va a ser más fácil a estar cargando todo el librote, ¿no? Para quedarte más ciego, güey. Porque sí. No, ¿cuál ciego? Por la lectura en el celular o en la compu, ¿no? Es que dicen que cuando haces lecturas largas, no es como muy bueno que las hagas en un dispositivo, güey, por el reflejo de la luz, güey. Entonces eso, ¡no mames! No, esa no me la sabía, así que... no me la sabía esa. Pero sí, aparte, bueno, se me hizo un detalle muy curioso que te pusieran según hasta tu nombre en el PDF. Estuvo como que vaciado. ¡Órale! No, fíjate, eso no me he fijado. Hasta que lo mencionas, güey. Me andan partiendo los chicos, espérate, déjale, doy un sandwichito a esa morra. No, con un hormigri de salmón.
Mira, yo sin entrar mucho en detalles, digo, ya seguramente lo vamos a platicar en una próxima ocasión. Por ahí, de hecho, por ahí él me preguntó qué calificación le daba al Ibraco en general. Sí, más bien, te voy a decir una cosa. Sí vi el unboxing, vi comentarios de la gente que te estuvo preguntando, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que depende mucho de lo que estés buscando realmente en el libro. O sea, uh-huh. también de la comunidad que lo está haciendo. Uh-huh. La no muy grande... Este libro... Todos, para los que no lo sepan, está hecho por una editorial británica. Británica, es correcto. Uh-huh. Y la comunidad de la Fighting Game Community está corriendo. europea es muy diferente sí. a la norteamericana y a la asiática. La verdad es de que son relajados, no se lo toman tan en serio como las comunidades asiáticas y norteamericanas. Entonces, aparte ellos sí están muy quedados con lo retro. Es muy raro, salvo algunos tornillos que ha habido en España y justamente en Gran Bretaña, que le metan a los juegos de pelea nuevos. Entonces, por eso está muy enfocado a la época de Neo Geo. Uh-huh. Yo siento que este libro es la continuación del que tenías, ¿no? Del editorial, el de Neo Geo Historia Visual. Sí. Este libro, yo pensé que no lo iban a sacar nunca. Yo por eso lo compré en japonés para tenerlo de colección. Y luego me pasaron el PDF también. También es un libro gruesísimo, así de esos que te vas a tardar como... O sea, si eres lector asiduo, te tardas yo creo que unos 4 días en leerlo. Y por cierto, tengo ahí pendiente una lectura que tengo que hacer. Pero ¿cómo se llama? Pero es como continuación. O sea, la historia sí. de Geo... Y luego la historia de KOF. Del KOF, como tal. Pero de Neo Geo. Por eso ya hablan muy de refilón, por lo que pude ver, de KOF que no sea Neo Geo. De la 11, de la 13, ya ni digamos de la 14 ni de la 15. O sea, todo lo que es King of Fighters a partir de la 11 ya no es Neo Geo. Por lo tanto, para fines retrogamerceros, por decirlo de una forma, ya no queda. La 11 ya no curiosamente, o sea, la 11 ya está por cumplir 20 años, ya la 11 ya cumplió, digo, la 11 ya cumplió sus 15 años, ya va por los 17 años acá como de Ángeles Azules. Entonces, es callada y me da inocente, tiene. Ándale. Amo sus Dream Cancel. 17 ¿no? años. Y ya va a cumplir sus 17 años la 11. Y a pesar de eso, no es visto como un juego retro. Y lo es. O sea, ya. De hecho. También habrá que definir cómo. Pero para mí, algo que ya tiene más de 15 años o de 15 años para arriba ya es retro. Pues sí. Yo creo que. Yo hasta te pondría. Yo te diría que de 10, ¿eh? Bueno, es que creo que todo esto también es como muy, muy, muy subjetivo, güey. Porque, por ejemplo... Porque también, ¿sabes? Me pegarías muy feo. Y es que, ¿sabes a qué iba también, güey? Retro, a partir de qué lo comparas y hablando propiamente de uno, güey. Por ejemplo, nosotros que estamos en los 30, en los 30 años, 30, 40 años, para nosotros lo retro, pues sí va a ser lo que es, en teoría, ochentero, noventero y... Y quizás cierta parte de principios del 2000, güey. Pero si tú le preguntas a alguien más joven, güey, pues te va a decir, no, güey, pues para mí lo retro, güey, pues es es Pokémon, es Digimon, es como que de 2000 para acá, güey. Pero también Pokémon para nosotros ya es retro, o sea... Por eso, pero ellos, a lo que iba es que ese punto de comparación de lo retro sí cambia, güey, dependiendo de qué tan joven o qué tan viejo como nosotros sean, güey. Vamos a hablar de la parte... Es como decías que, por ejemplo, 10 años, eso deja, por ejemplo, a juegos como Last of Us, que este año cumple 9 años, estar a punto de ser retro. Es correcto. Y yo siento que ese juego todavía no es retro, por ejemplo. O no sé, Uncharted, la saga Uncharted también es de la década pasada, todavía no puede contar como retro. En ese sentido es como si en los 90 hubieras querido calificar de retro a lo de NES. Dale. En la década de los 80, y pues no quedaba en ese entonces, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que a mi punto particular de vista y aparentemente compartido por ustedes, a partir de 15 años un juego ya es retro. Entonces, la 11 ya cuenta como retro, pero la comunidad coopera, en este caso europea,
está más casada con el retro gaming únicamente de Neo Geo, y por eso esas cops las dejan un poco de lado. Yo creo que eso es lo que Daniel más le pelea a esta edición, conociéndolo. Y no ¿sí? es para menos. Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Favorito. La verdad pero, es que sí. Yo creo que una de dos, o sacan otro libro con un poquito, profundizando en King of Fighters, ya digamos moderno, entre comillas, de la 11 para acá, que no son pocas, o sea, son, es 11, 12, aunque no cuente, pero que existe, ¿no? Existe más que la 12, y le pese a quien le pese, existe más que las Maximum Impact. Entonces, o ahí se la llevan en inexistencia. Pero es 11, 12, 13, 14 y 15, son 5 cops. Sí sale como para un librito, pudiera ser. O simplemente dejarlo como está y vivir de la nostalgia del Neo Geo y punto. Que yo particularmente no lo veo mal. Yo sé que el día que me decida leerlo, sí lo voy a... Sí, sí me va a gustar el libro. O sea, yo... Básicamente de Neo Geo SNK yo hago lo que me den, me gusta, con excepciones claras como la 12 y Maximum Impact. Pero a ver qué resulta. Yo obtuve lo que esperaba y yo sí estoy satisfecho con la edición. Ahora, hay otra cosa que también la gente no está entendiendo de cómo se piden las cosas a nivel internacional. Varios comentarios bien, pero bien güeyes, bien lelos. Ay, que por qué me cobran impuesto si los libros no son arancelarios. O sea, a la gente le encanta utilizar palabras de las que sí no es significado. Es correcto. No, a mí nada me parece. Mira, puede ser la persona más vulgar, más grosera de la maldita existencia, pero si de verdad a mí me quieres caer mal, usa una palabra sin que sepas lo que significa. Y ese es el pedo con el mal. Ay, es que nos cobraron aranceles, güey. No te están cobrando aranceles. Número uno, si vas a pedir internacional, hay de dos sopas para que te llegue rápido. Paquetería privada y paquetería EMS. La EMS es Express Mail Service. Es una sigla internacional para el correo Express Internacional. Es decir, todos los países del mundo, absolutamente todos, tienen ese servicio, EMS, Express Mail Service, ahí se lo quieren anotar. ¡Ay, qué mamón! Ya pasó por pero bueno, el chiste es de que lo mejor. Bienvenidos para a la clase de GES. Ahí es. Aquí tenemos de todo. Cuando hablamos de cosas serias, hablamos de cosas serias bien. El Black tiene pinta de perfecto. A ver, perfecto. Agarra de las pinches orejas a los chamacos que no están metidos a la clase. Ajá. Bueno, ya está. Entonces, EMS es la opción. Desafortunadamente no, o sea, cuando tú vas a pedir internacional es lo que tienes. ¿Dónde? Perdóname que te interrumpa. Estúpidos mensos o pencos. No, no. Aparte ya la regaste tú porque sopenco es con Z, no con S. Sí, güey. Cero, güey. Tengo una plata peor que la tuya, güey. No, qué bruto. Póngale cero, a ver. Ándale, güey. Qué bruto, póngale cero. Ya me lo pusieron, güey. Bueno, retomando el tema. Entonces, cuando tú vas a pedir en cualquier página que no sea Amazon, que la vamos a poner después de ejemplo, no la pierdan de vista, hay únicamente dos formas de mandar rápido las cosas: EMS y paquetería privada. Paquetería privada le hace DHL, FedEx, UPS. UPS, no confundir con USPS, que es el servicio postal norteamericano. UPS, nada más. ¿Ok? Hasta ahí ya estamos. Un ejemplo, ¿alguno de ustedes ha escuchado de la página Play Asia? Sí. Ok. Vamos a suponer que vamos a comprar en Play Asia. Play Asia es de las páginas que tiene la opción de, o también a Miami, que es donde yo compro las figuras. En esas páginas hay la opción de EMS o paquetería privada. Hace muchos años yo aprendí lo que les estoy comentando ahora porque pensando en que la paquetería privada nos iba a traer las cosas más rápido, de Play Asia compré un juego y una figura y escogí justamente paquetería privada. En ese entonces me tocó UPS. Va.
Pido, ah, sí que pido, ya me llegó mi figura bien rápido, en 5 o 6 días, junto con el juego. Ah, porque Alma estaba rendidísima de que le iba a llegar la el remake de Resident Evil 1, de Play 3. Uh-huh. Entonces, no, ya se le quemaban las manos para jugarlo, ¿no? Pues ya nos llega, y el señorito de UPS, pero para que se los entreguen le tienen que pagar, en ese entonces, $350. Y yo, ¿por qué? ¿Nomás porque linda cara o qué, no? No, pues es que nuestro servicio tiene ese costo. Usted pagó el envío internacional con la página, pero nosotros también tenemos un cargo por servicio. Ok, entonces, cada que compras internacional, obviamente la tienda de donde estás comprando va a cobrarte su propio costo de envío. Pero si tú, aparte, eliges una paquetería privada, la paquetería privada también te va a cobrar. No tiene nada que ver con los aranceles, no tiene nada que ver con el SAT, no tiene nada que ver con aduana. Simplemente, la tienda te cobra un gasto de envío. Y si tú cometes la, entre comillas, torpeza de pedir un envío con paquetería privada, tienes que pagar el precio. Si yo hubiese pedido por EMS en lugar de paquetería privada, como hago siempre en Miami, nada más pago el costo de envío. Y únicamente si el SAT cacha uno de mis paquetes y me pide que pague el impuesto del 19%, lo pago. Ajá. A veces hay suerte, a veces no pasa a la revisión del SAT y no pago nada. Pero la mayoría de las veces me dan mi respectivo sablazo y pues sí, me toca pagar, ¿no? Pero hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa con Bitmax? No, Bitmap Book. Ellos no tienen opción para mandar EMS. Únicamente paquetería privada internacional. Eso en países como Estados Unidos, México, Canadá y la gran mayoría. Únicamente tienen una especie de correo semigratuito. Obviamente en todo lo que sea Reino Unido y parte de la Unión Europea. Pero entonces, toda la chaviza que compró o que se quería animar a comprar el libro, yo en algún momento lo perdí de vista, dije, DHL, va, órale pues que me lo manden por DHL. Y ya me están cobrando, el libro costaba como 1,400, más los 500 del envío. El envío original eran $500, yo me acuerdo que pagamos exactamente 1,923 pesos por el libro. Hasta ahí vamos bien. Pero a mí se me borró el cassette, se me olvidó mi experiencia con PlayAsia, y de repente así una mañana de sábado así de... Sí, güey, ni me acuerdas. Madre, que me llegue el mensaje de DHL requiere de un pago para entregarle eso. Y sí, es cierto que es paquetería privada y hay que pagar, lleva lo que me trajo. Entonces, obviamente, cuando a PlayAsia le hice esa compra, te estoy hablando de 2000, ¿qué era, Alma? ¿2013? 2014, casi 8 años. Obviamente el costo de 350 pesos de aquel entonces para ese entonces se ha duplicado, por eso nos tocó pagar más de 700 pesos. Sí, me pinches hablazo, güey. Sí me dolió, aquel, nada, sí me dolió, güey. La verdad es que sí nos agarró muy en frío a mí. Sí, güey, hasta sentí feo que te cobraras eso. Sí, pero, o sea, pero esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque ahora sí que se cruzó el hambre con las ganas de comer. El envío internacional y aparte el servicio de la paquetería. Si todavía hubiéramos tenido que pagar un aduanazo, tendrías que haberle añadido aparte el 19% del costo original del libro. Lo cual hubieran sido, el libro costaba como 1,400. Iban a ser como 190, ¿no? Casi 280 pesos. Ándale, casi 280. Vamos a redondearlo en 250. Okay, o sea okay. Que si aparte de HL, que pagaste como 750, hubieras pagado otros 250, iban a ser 1,000 pesos. En total, de aduana, con el servicio de esos güeyes, ¿no? Ajá. Por eso me da mucha risa toda esa bola de palurdos que en páginas de SNK estuvieron ahí reclamando que del libro. Número uno, nunca compran nada y juegan en Fallout. Eso sí, eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Número dos, en su vida han conseguido algún artículo original, así sea un botón o una pluma de SNK, aunque sea por... o sea,
quieren que SNK desarrolle los juegazos y pues eso desarrollan sí. las cosas con Súper dinero. Súper de acuerdo contigo, güey. O sea, SNK sería una compañía millonaria si se monetizara el uso del Fighting. No sé si en algún momento lo han considerado, pero no, la creo. Realidad es que... No creo, pero la sí. La realidad es de que... ya están cobrando, compañías... ¿eh? O sea, no, pero Fighting no, güey. Fighting como no, tal wey. Es un, es un... No, no, no. Dale, no sé si te has metido últimamente, pero ya le van a empezar a meter. No, pero no es SNK, güey. ¿Cuál es el concepto que están cobrando? No es SNK, güey. Es que el tema ahí con Faike, por lo que sé, por lo que he leído, esa madre es una de código abierto, o sea, es un proyecto de código abierto hecho por varia gente, porque a final de cuentas los emuladores son en su mayoría de código abierto, güey. Lo que ellos te van a estar cobrando es, digamos que... el hecho de que puedas utilizar más canales, que es básicamente lo que ellos hacen, sí. Lo de los canales. O sea, pero es que eso va a ser ilegal, no. Daniel, porque... Ah, no, sí. Este... Sí, sí, sí. No, es que lo que tienen gratis son tres canales. O sea, ajá. Seleccionar tres juegos para tener los abiertos. Uh-huh. Si quieres tener más juegos abiertos, tienes que pagar. Uh-huh. Ellos no, le llaman donación, y estoy totalmente de acuerdo con Hesbo, que eso pues, obviamente no es lo correcto, güey, ¿no? No, porque pues sí, es que ¿por qué te van a cobrar de por qué? Pero es que de todas maneras, no deberían de hacerte ese cobro si ellos no tienen realmente los derechos para utilizarlos sí, de manera legal. Sí. Totalmente, o sea, eventualmente, eso se va a volver un problema cuando las compañías de videojuegos se decidan a meterle mano a ese rollo. Sí, de hecho, güey. Se va a armar un pedazo de aire tamaño caguama, o sea... Ese es un peligro potencial, especialmente para Fightcase, que empiece a cobrar descaradamente, porque no tienen por qué hacerlo. Al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Yo sé que también mantener servidores, o sea, lo que están haciendo ellos también, pues el dinero tampoco sí, es sí, gratis, sí, hay que sí. Admitirlo. Pero no es legal. O sea, es como la ganancia con software pirata o cosas de esas, ¿no? O sea, pero bueno, entonces regresando al tema del libro, por esto fue que ocurrió todo el desastre. No se les cobró ningún arancel ni ningún impuesto, porque de haber sido así hubiera sido el costo mucho mayor a lo que ya fue. No, todavía hubieran lloriqueado más. La realidad es esta. Una última nota: ¿cómo hacer que DHL te mande cosas sin cobrarte, únicamente comprando a través de Amazon de cualquier país? Ejemplo, yo he comprado muchas cosas de Amazon Japón y Amazon Japón te manda DHL. Es súper amigable porque en 5 días de tu compra ya te mandaron lo que sea que hayas comprado. La cuestión es de que el costo de envío de Amazon Japón es un poquito elevado. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen gestionado con DHL cubrir el costo de su servicio. Entonces, aunque es un poquito elevado el costo de envío en Amazon Japón, uh-huh. No se compara para nada en lo que te costaría que pagues en una tienda cualquiera el gasto de envío y aparte el servicio de DHL. Uh-huh. Vamos a suponer que yo ese libro lo hubiera comprado en Amazon Japón en lugar de Bitmap. Uh-huh. Me hubiera salido el envío como en unos... ¿qué será? Como unos 3.000 yenes, que son aproximadamente 600 pesos, más o menos. Uh-huh. Y es todo lo que hubiera tenido que pagar, en lugar de los 500 más 700. O sea, me hubiera salido mínimo a la mitad de precio. Ajá. A través de Amazon Japón. Y así Amazon Japón, de Amazon, ¿mande? Pero tienes que pagar todo más la membresía, ¿no? No tienes que pagar membresía, tú el único detalle ahí es que no tienes, digamos, el disco Prime de Japón, pero ahorita el Prime, la realidad es que el Prime ya nada más en ciertos artículos muy seleccionados se los traen al día siguiente o a precios preferenciales. Ahorita la mayor gracia del Prime es el streaming. Ajá. Y que en ciertos artículos no pagas importación, por lo que sé, ¿no? Pero muy contados, según yo. En algunos, pero
pero eso no aplica, eso es más útil cuando vas a comprar de Amazon en Estados Unidos, porque porque a veces cosas que están disponibles en Amazon Estados Unidos ya están disponibles desde Amazon México por parte de Amazon Estados Unidos y a ti sí conviene. Pero cuando vas a comprar algo directamente con Amazon Estados Unidos que no esté en México o Amazon Japón, no requieres el Prime, pero simplemente no tienes los beneficios del Prime. Puedes comprar sin esos beneficios, pero no hay gran problema. La verdad es que no hay tanto, no hay tanta bronca. Ay, hermano. Oh, fíjate, qué chingón la. Espero que haya servido la explicación. De hecho, para... sí, güey. De hecho, sí, porque yo sí estaba. Mitos y leyendas del envío internacional. Sí, porque a mí yo sí estaba amputado por el pinche. ¿Cómo se llama? Por esa parte del doble sablazo. Pero ya, con esto ya me quedó claro por qué fue. De todas maneras, sí, creo que sí fue, como dices, güey, a lo mejor por ya el año, el tiempo que ha pasado, ya salió más caro de lo que se tenía previsto. No, pero... es que también tenemos una pésima costumbre de todo. Que como recordamos, el precio de las cosas es como creemos que siempre van a costar. No, todo sube. Y es imposible que eso ocurra. O sea, sí, no, es como, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo súper básico y súper estúpido, si quieren. Tiene siglos que no me como un pinche gancito. ¿Entiendes? No hables de Miguel así. No, dije ejemplo. O sea, por eso no estamos hablando. Ah, yo pensé que ibas a decir. Yo voy a poner un ejemplo. De manera automática estamos descalificando a Miguel. Bueno. No, sí, que no mames, porque es un pinche mensaje de ¿cuánto costaba un pinche gancito? La última vez que un gancito me costaba 12 pesos. Ahorita ya cuesta 17. Y que digas, pinche gancito, güey, lo vale, la neta es que ya no. Y cada vez sabe más, ojete. Sí. El gancito. Ahora sí quedo como, ¿te acuerdas de ese video de cuando que Pop te pipí que mexicano? Ajá. Ah, ¿te acuerdas? ¿Ya viste que el gancito ya cuesta 12 varos? No, hasta ya viste que el gancito ya cuesta 17 varos, desde luego. Y eso en la tienda, falta en el Oxxo, porque en el Oxxo... Ah, sí, es güey, le suben como 5 varos, cuesta, ¿no? Cuesta 20 varos. ¿Te imaginas pagar 20 miserables pesos por un gancito? Mejor me compro una lata de Carta Blanca. Sí. ¿Verdad? Sí, eso sí. Le pongo 10 pesitos más y me compro una latita. Y me pongo una peda. A huevo. Mejor, o sea, no, y o sea, aparte, el alcohol tiene una cosa bien chistosa. En las tiendas son las cosas con las promociones más generosas. Ayer vi una promoción en el 7 que me dio tanta risa que dije, qué mala onda que mi celular es de plan en lugar de recarga. Recarga 80 pesos... y por 80 pesos más te llevas un kit. ¡Ah, chingada! De Victoria. Ah, ok. Dije, está chida la oferta, ¿no? O sea, vas bien feliz a ponerle crédito para quedar con tus valedores para la peda. Y encima por 80 pesitos más ya llevaste un kit. La verdad es que está coqueto, ¿eh? Pues sí. ¿Tú con tu plan? Con pomo y con recarga, güey. Así. No, pero... eso, ándale, exacto. Al final del día te van a cobrar el doble de datos, güey, por cualquier cosa que hagas. O sea, es una compañía. No olvidemos que es un negocio. Sí, claro. Ellos no van a perder. La casa tiene que ganar. Es correcto. Que estuvieras en el casino de, ay, güey, me dieron el doble de ficha, sí, güey, pero el doble te quitan la mitad de oportunidades para ganar. Exacto. No va a perder, güey. Es como si digas que las Vegas no va a ganar el casino. No, es correcto. La gente que piensa que se va a ir a ser rica en los casinos, pues es una de las mayores ilusiones, ¿no? O sea, sí puedes ganarte. Por ejemplo, tengo un valedor ahí, un saludo. Aunque va a ser como Daniel, que un saludo aunque nadie lo vea, Luis Felipe. Tú dale. El equipo Chaos Reborn, que por cierto se está recuperando de una operación que tuvo, un saludo. Ese cuate de tiro por viaje se lanza al casino y se gana el día que le va mal se gana $500, el día que le va bien se llega a ganar. Ahí está, pinche angelito, aprende, güey.
No, que tú vas y pero pierdes 2000, es cabrón. No, pero es que Ángel, no sé, yo creo que a él lo ven tierno y le mueven a la máquina. Seguro, güey. ¿No? Le patean el tragamonedas, güey. Así como dicen, entonces yo pateo el modem, así le patean. Ajá, güey, le patean el tragamonedas. Entonces, pero ya se me perdí. Ah, otro ejemplo del costo de las cosas. Uh-huh. Daniel, ¿te acuerdas cuando todavía andábamos de novios con las chicas? Estábamos con ellas. Ah, qué bueno que dijiste con las chicas, güey. Por eso, intentamos, pero duramos una semana. Sí, no. No funcionó. ¿Te acuerdas de a cómo estaban dando la caja, el cartón de chelas esa vez en el pinche... Ah, en Oaxaca, ¿no? Cuando no quisiste gritar viva Lapa, todo... Todo G A Y, güey. ¿Por qué no dijiste tú, Joto, a ver? Pues yo fue el que te iba a dar los 100 varos, güey. Pinche Daniel, wey. Me dice, te doy 200 varos y aquí en el centro de Oaxaca gritas viva la botana. Se te abrió, güey, te abriste como quesadilla, güey. Bueno, yo te los hubiera dado a ti, tú lo hacías, pero tampoco lo ibas a hacer. Además, tú ni digas nada porque te acababas de cortar el pelo. No, de Miguel estamos hablando. No, Daniel. Acababa de cometer la jotez máxima. ¿Cuál, güey? El pelo para ir a ese viaje. No, pero eso ahorita. Para Daniel, fue cuando a Sansón le cortaron el pinche. Ahorita les cuento esa historia de qué pasó, güey. La verdadera razón por la que me corté el cabello. Pero no fue por el viaje, güey. Fue por, digamos, otra cosa medio circunstancial. Pero el chiste es que no quise gritar viva Lapo, güey. No cambies el tema, güey. Bueno, dale. Una vez el cartón de chela que vimos en el pinche ofertón estaba como a cuánto, como a 90 pesos. 90 pesos, no, como 95. O de Indio o de Victoria, me acuerdo clarito. Ajá, sí. Dijimos, nos hubiéramos comprado uno para la pachanga, ¿no? Y así andábamos, ¿no? Ahora, utilizando el conocimiento del buen Black. ¿Cuánto cuesta un cartón normal? Promedio. Como 300 pesos. Fíjate cuánto ha subido. O sea, eso estaba de oferta ese día. Pero eso quiere decir que como mínimo un cartón estaba entre los 130 y 150 pesos. Prox, sí. Hace 17, no, hace... 17 años. Sí, más o menos. Esa fiesta fue que 2008, ¿no? 2000, sí. Sí, bueno. Sí, fue 2008 porque fue el año que me operaron del apéndice. Entonces tiene 14 años esa fiesta. Entonces, en 14 años ya se duplicó, obviamente, el valor de un cartón de cerveza. Porque ahora ya cuesta 300 pesos en lugar de los entre 130 y 150 o la generosa oferta de un cartón de 90 pesos. Uh-huh. ¿No? Entonces, es irreal que la gente siga esperando que las cosas vayan a estar costando lo mismo. No, siempre. Y que es como todos los que están quejándose del nuevo esquema de PlayStation. O sea, ni modo. A nosotros, a nadie le gusta que le suban el precio de las cosas. Pero si las queremos seguir utilizando, vamos, o sea, we gotta pay, ¿no? Sí. Volvemos ¿sí? al concepto, mi que es. O sea, es un pinche negocio. Sí. Entender. Ese pinche neandertal que no sabe que esto va a subir, al final del día todo tiene que subir. Y desgraciadamente estamos en un pinche país tercermundista, güey. Cualquier cosa que para ti sea un beneficio, debe tener un costo adicional, güey. O sea, hasta la fecha yo me sigo quejando de, güey, pinche impuesto. Pues sí, güey, pero estás en un puto país tercermundista. Si no te gusta, cambiarte de país. Ah, no puedes, qué pena. Pero pues es que eso es para todos lados, güey, ¿eh? O sea, no creo que nada más sea aquí, güey. La gente que dice eso es porque realmente no necesitas ir a otro país para saber cómo vive o cómo funciona cualquier otro país. Ahí está Google. Sí, Google. Aparte, cada año existe algo que se llama el Almanaque Mundial. No sé si alguno de ustedes lo ha llegado a escuchar. Sí. Antes, estoy hablando hace como la primera vez que yo tuve conocimiento de la existencia de este libro fue por ahí cuando yo había aprendido a leer, estoy hablando en 1987, no, 1987, tenía 5 años. Uh-huh. Mi papá cada año
compraba el Almanaque Mundial, que era un libro que parecía diccionario. Sí, una chingaderota, sí. Venían todo lo que pasaba el año anterior, los acontecimientos más importantes, y aparte venían las fichas, por así decirlo, biográficas de todos los países del mundo hasta ese momento. Uh-huh. Solamente que hubiera algún cambio geográfico por algún país que se desafanara de otros. O sea, ¿todavía existía Yugoslavia? Fábulas fue el de 1990, porque fue cuando se cayó cuando fue el desmadre de la perestroika y todo esto, que todos se les despegaron a la Unión Soviética. Ajá. Hasta se hizo más gordo el libro porque había más fichas de países. Más fichas de países, correcto. Al almanaque. Todavía esa madre existe, pero ahora por internet. Ya vi que no se llama ya Almanaque Mundial, se llama de otra manera. Pero pásale, Kio, pásale. Esa información todavía existe. Ahora bien, ya experiencia en vivo y lloriqueándole porque ya no pude hacerlo otra vez este año cuando fui a Japón. Uh-huh. Todo en Japón, todo con mayúsculas, cursivas, negritas y subrayado, tiene un impuesto del 10%, todo. Uh-huh. Allá no hay nada de que hay los artículos de primera de canasta básica, allá no existe la canasta básica. Uh-huh. Uh-huh. Diablos. Entonces, la canasta básica no tiene impuestos, pero los refrescos y los cigarros y los dulces, sí. Mangos, allá los productos básicos, la leche, el huevo, la carne, los cigarros, los dulces, todo parejo paga el mismo impuesto. El mismo impuesto, güey. Entonces, así es como realmente se mantiene sana una economía, teniendo un impuesto unificado y no un impuesto selectivo para ciertas cosas que de todas maneras la gente va a comprar, como son por ejemplo los refrescos y los cigarros. Es correcto. No sirve de nada que les suban de precio, no sirve de nada que les añadan impuestos, porque la gente de todas maneras los va a consumir a huevo. Maldita droga. Y aún así, maldita coquita. Un país como Japón tiene un impuesto unificado para absolutamente todo. Son de las economías más endeudadas del mundo, si no es que la más endeudada del mundo. Así como los ven, así como los ven. Ejemplares no son. Son como tu vecino, el que se hace el rico y que se compra el carro del año, pero todavía lo debe de aquí a 10 años. Sí. Te la compro, pero es una sociedad que no tiene inseguridad como en este país. Ah, bueno, eso sí. Que está cuidando, güey, y que tiene un servicio médico diferente. Ah, claro. Sí, allá todo eso funciona muy diferente. Tienes toda la razón. Sí, no sí, hay sí. Tantos baches como en este país. No, a mí lo que me sorprendió fue que andaba uno caminando allá a las 12 de la noche, 1 de la mañana, a las 25 horas, como ellos dicen. 25. Y súper tranquilo, o sea, no manches. No hay nada, pero nada, o sea. Nada de morros acá en la calle, sin papaya, nada, o sea. Súper tranquilo. ¿Qué vale? ¿Qué pedo? ¿Qué se compara? No se compara como... ¿Qué vale? Con Black. ¿Qué pasó? Ya me regresó de la... No, pues yo no hice nada. Acá creo que el Black ya se cayó, o el Angelito. Alguien ya se cayó, porque ya me botó. Ya se cayó en la sala. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? El servicio médico en un país como Japón, a ver, mis respetos. No tienes que aventarte 3 meses para crear una cita. No. No, pero es caro, güey. Tampoco es. El único que le pudiera medio ganar sí es Estados Unidos, porque uh-huh. ¿Cómo se llama? Porque justamente toma, pendejo. Es que me estaba riendo del juego. Justamente en Estados Unidos, a veces hasta los que no son ciudadanos sí pueden alcanzar a obtener un servicio médico más o menos decente, ¿no? Uh-huh. En Japón sí tienes que ser a fuerza ciudadano para que te den una atención digna, eso es otra cosa diferente. Es correcto, ya se muteó el Black, güey, del pinche coraje. Perdón, manda, perdón, saludos a todos los que nos están acompañando, que creo que ya se fueron, el Kio, que ya le dije que le pase y se abrió como empanada. Saludos al buen Raúl Chávez Bengor, que dice que él sí tiene el almanaque del 79. También anduvo el buen Rafita Llamas por acá, no, me abrazo, carnal. A toda la banda, o creo que más bien yo soy el que ya no escuchan en el
en el Discord. A ver, aguántenme. Algo pasó. Algo pasó en el Discord que no me escuchan. Creo que la transmisión sigue. Creo que sí, la transmisión creo que por el momento sigue. Ahorita vuelvo a conectar a Jesse y a los demás al chat del Discord, que es el que les digo que creo que es el que ya valió. A ver, aguanten. ¿Qué pasó ahí con Discord? O ya nos tiraron el Discord porque estaban muy, muy revoltosos los chavos. Ya andábamos hablando de cosas muy serias. Y ya por eso ya nos votaron. Pero creo que por lo menos la transmisión sigue. Pues según todo esto está bien. Ah, ya regresé, aguante. Bueno. No se escucha. Bueno, ¿ya me apenas, escuchan? Apenas se metió. ¿Quién sabe? ¡No! ¿Quién sabe qué pasó, güey, acá en la transmisión? Que ya no los dejé de escuchar yo y ustedes. ¿Pero ya me oyen? Sí. Sí, no sé qué pasó. Sí, perfecto. Pasó algo como muy raro. Miguel, ¿quién es? ¿El Kyo? Miguel. ¿El Kyo le dio frío? No sé, como que el Kyo ya también anda muy metido en el rollo, ¿Cosplayero? El rollo pro playero y ya somos pocas cosas para ir. Ya no me deja ponerle X. Voy a tener que abrir otra sala, aguanten. Excusas. No, ya no me mandó error de conexión y ya no me deja darle X. Voy a volver a mandar al Miguelón para que me diga otra vez, ay, es que estoy con mi amigo. Yo lo vi todavía. No, sí está jugando. Y sí mandó un mensaje ahí de: ay, estoy jugando con mi amigo el FIFA. Pero pues le está mandando el mensaje nada más para castrar, güey. Que los van a por andar de locochones, dice el buen Raúl. Chats, acá es que empezamos a hablar de libro. Y este güey ya nos dio hasta una cátedra de la perestroika y de la historia del mundo. No, pero está chido, güey. Antes que este tipo de pláticas, pues también están buenas, güey, porque... Por ejemplo, yo sí, neta, yo desconocí ese tema que... Yo pensé que era un impuesto por la importación, pero ya con nos platicó el GES ahorita, pues entiendo que es más bien un tema de... El mismo servicio de la paquetería, ¿no? Digo, sí, siento que estuvo caro, sí, es caro, pero entiendo también el hecho de que... pues como mencionaba GES, con todo el trasfondo que nos dio ahorita... pues es mentira que vayamos a vivir siempre con los mismos precios, ¿no? La misma cuestión de la oferta y la demanda, todo sube prácticamente año con año y pues lo vemos, ¿no? Los que nosotros sí tuvimos pues la oportunidad de nacer entre los mediados finales de los 80s, principios de los 90s, con 10 pesos que te comprabas por ahí del 90, 91, ¿no? Cotorreamos con un peso te comprabas unos un gansito, unas papas y un refresco, ¿no? Y hasta chance todavía de aventarte una maquinita, güey. Hoy en día con un peso, güey, ni un pinche cigarro. Ajá. Y hoy en día ni un pinche cigarro, güey. Ya, dependiendo de las máquinas, güey, porque ya la mayoría de las máquinas ya son de 2 pesos, entonces... Pero sí, en efecto, o sea, sí, tienes toda la razón en ese sentido de que todo sube, de que pues, las cosas ya no son como eran hace 20, 30, ya ni siquiera nos vayamos tan atrás, ya las cosas no van a ser igual que hace 5 años, güey, 10, ya ni hablemos 5, 10 años, y pues ni modo, güey. Te voy a poner otro ejemplo bien fácil. ¿Te acuerdas cuando Angie se compró tu Yuri de tu Fighter 5? Uh-huh. De la de Cocobuquilla. ¿Es correcto? ¿Cuánto le costó? Nada más. Como 1300 más o menos.
Casi como 1300 exactamente. ¿Sabes a qué precio de lanzamiento va a salir la Mai? ¿Como unas dos bolas? Como 2000 pesos, ¿no? Sí, más o menos. Dice mi cotizadora profesional Almita que... En yenes, güey. Sí, si necesitan cotizar. No, y nada de yenes, ¿eh? Sí, por eso. Y eso es la pura mona, aparte el envío. Entonces, sí, ya... ¿Y cuánto tiene de diferencia? La Yuri salió en 2015, ¿no? 2015. ¿Más? Como 2013, güey, creo que fue. Ponle 2014 para irnos ahí en una media, ¿no? También ya son 8 años. Sí, ¿no? Ya, pues ya es un chingo, lógico, wey, que se mantuviera el mismo precio. No, pues no, güey. 8 años, ¿no? Ah, es como ahorita bien. Todo el mundo anda remojándose los bigotes por las reediciones de esa misma marca, de Lady Loki y la Thor. Por la peli que viene, ¿no? Exactamente, y mañosamente, y también la marca de Kotobuki ya relanza esas figuras que pasan en su momento. Uh-huh. También a mí me costaron en su momento 1900 y 1700 pesos, respectivamente, pero ahorita ya van a salir de prácticamente 1000 pesos más. Y eso precio de lanzamiento, ya sin contar el precio que después la gente especuladora le va a dar, sí, güey. No, o sea... No, de verdad que se me hace tan ilógico que la gente pierda de vista esos hechos y sea tan regateadora en eso. Uh-huh. Es como cuando también vas, ya mismo ejemplo, porque ya hasta me harté yo mismo. Pues oye. Cuando vas con los viejitos cerillitos acá del Walmart y del Chedraui, Soriana, lo que sea. ¿Cuánto les dabas antes? No sé, con... Dos varos, cinco varos, güey. Un 5 y ya te sentías bien magnánimo. Ajá. Pero ahorita les das un 5 y es una mentada de... Se ofenden. No compran nada. No, aparte de que se ofenden, y se ofenden con justa razón. O sea, sí, porque no tienen salario. Viven de la poca pensión que tengan o ayuda gubernamental que lleguen a alcanzar. Y pues también es una joda estar ahí parado. Sí, horas, sí, güey, sí. Viendo de jetas a la gente, o sea, vamos, no es fácil. Y no, que todavía llegues y les des nada más un 5, un 10. ¿5 varos? O sea, ni lo de su pasaje a veces, güey, ¿no? Exactamente. Y obviamente, pues, con 10 pesos ya su pasaje no fue, pero el señor no nada más viene a trabajar por joven. Por gusto, güey. ¿No? Comida, no tiene gastos, todavía paga servicios en su casa, seguramente. Entonces, digo, pero la gente no piensa en esas cosas hasta que no está en ese lugar. O sea que esos objetos que daban 5 o que ahorita le dan 5 o 10 pesos a un cerillo de tercera edad, al rato que ellos estén ahí, la van a sentir más recia y pasan. Si el destino siempre nos alcanza, chavos. No se hagan güeyes, la verdad. ¿No? Ya, basta de filosofar con el güey del que... Pues oye, estamos echando cotorreo y te avientas las filosofadas. Sí, no, qué chingón, güey. Qué chingón. De hecho, acá la banda, el buen Raúl dice, envíos desde 20, de 20 dólares, mi México mágico, dice el angelito. Están 12, sí, el pasaje mínimo ya. Y por ejemplo, ahorita hablando de pasaje mínimo, aquí los de Ciudad de México ya están poniendo pendejos porque ya quieren que cobrar de pasaje mínimo, pues lo que se cobra aquí en Estado de México, ¿no? Que son como lo mismo, como 12, 13 pesos. Y dirías, pues te van a dar un servicio de calidad, te van a dar un seguro de viajero, te van a dar pues mayor seguridad, pues quizá, ¿no? Pero pues no, güey, todos sabemos la neta lo pinche viciado que es, ¿no? Y no nada más el servicio, las concesiones de servicios de salud, de transporte, de todo lo que tú quieras, digas y mandes, y eso creo que no va a cambiar nunca. Tú puedes poner a quien se te dé la regalada gana y nadie va a cambiar eso, güey. Es correcto. Y pues no, güey, o sea, jamás va a ser garantía, jamás vas a tener la seguridad. Por ejemplo, decía Black, ¿no? Es que cuestión de seguridad social en Japón o en Estados Unidos es más chingón, además sí, güey, pero es más cara, güey. Y el hecho de que la paguen cara, pues a ellos les da esa seguridad de que pues les van a dar un servicio de, como dices, ¿no? De categoría, güey. Aquí no, aquí la misma idiosincrasia del mexicano es que yo merezco y en la medida de lo posible de
Si me sale gratis, mejor, güey, ¿no? Entonces, ese es un tema también más, digamos, social a mi parecer, güey. Porque lo volvemos al ejemplo que ponías también, ¿no? Tú, el hecho de que tú te puedas estar 2-3 de la mañana ahí en Japón caminando y no te pase absolutamente nada, cosa que nosotros sabemos que ni aquí, con todo que estamos en la zona fresa de Catepec, güey, se puede hacer, güey. Pero es cuestión también acá del coco, güey. O sea, es una cuestión de cada uno dentro de nuestra trinchera, de los valores que yo tengo, yo estoy dándole a mi gente. Porque si yo soy un pinche rata, güey, que mi familia sabe que ando de trácala y demás, pero por el simple hecho de que yo les esté trayendo dinero, para ellos se les va a hacer lo más normal del mundo, ¿no? Y tienden a repetir esos patrones, porque para ellos es lo más normal de la vida, güey. Para ellos el que no tranza no avanza, ¿no? Pero la cuestión es que si nosotros que tenemos otra perspectiva de salir de la gente trabajadora, que sabe que a lo mejor se tiene que chingar y pararse a las 4 o 5 de la mañana para irse hasta Santa Fe, güey, para un trabajo que a lo mejor le caga el palo, y así lo voy a decir abiertamente, ¿no? Que no le guste su trabajo, pero pues que sabe que por el momento no tiene de otra, pero con tal de tener una cierta estabilidad, pues se fleta y lo hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, entra mucho ese tema de la idiosincrasia, de exactamente la ley de errores, como dice el angelito, y las diferencias entre que de vivir en un país tercermundista y en un país de segundo o primer mundo, ¿no? O sea, sí son cuestiones no nada más de los precios o de cuestiones de gobierno, güey. Mucho tiene que ver la misma sociedad, güey. La sociedad y la mentalidad de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Así es, vivimos en una sociedad, decía el Joker, ¿no? Es correcto. Sí, pues ya se nos durmió toda la pandilla del gaming. Ya, pinche jefe, güey, ya los dormiste, güey. No, dice el buen Raúl, dice el rincón de filosofar con el Master Jess. Debimos pensarlo dos veces antes de haber nacido en el tercero. Pues es que nadie pide, de repente estamos aquí, güey. Y pues donde nos toque, ¿no? Donde nos toque, sí. ¿Por qué? No nos queda más que, más que chingarle. Sí, el que quiere ser miserable lo es hasta en el país más rico del mundo. Eso, ¿no? Es correcto, güey. Porque eso no tiene nada que ver con el poco o mucho dinero que tengo. Eso es correcto, güey. Totalmente de acuerdo. Sí, pero ya no me hagan hablar así, chavo. Vengo llegando, dice el bueno. Pero regresando al tema principal, porque picha jazz, te desviaste toda una hora, güey. No, pero está chingón, güey. La verdad es que sí, eso sí me sirvió para más o menos entender por qué me salió más caro esa madre. A lo que iba yo regresando al tema del libro es que creo que sí tiene mucho que ver lo que dijiste de que qué es lo que estás esperando del libro como tal. Sí se nota a leguas que está hecho para un tipo de persona que a lo mejor es como más nueva en ciertos aspectos para el juego como tal, güey. O sea, digamos, para gente como nosotros que hasta cierto punto ha seguido cierta historia del juego y conoce, digamos, un poco los trasfondos y que nos gustaría como que conocer más esos detalles que a lo mejor pasan tras bambalinas, está como en esa mitad, porque yo sinceramente sí me esperaba ver pues más cuestiones de bosquejos que no han salido a la luz, ciertas entrevistas, porque sé que las hay, no las he leído completas, pero sé que las hay, sé que hay ciertas entrevistas con personas clave, pero siento yo que como que dejaron a otras un poco en el olvido. No es como tal un compendio de KOF, porque eso fue una de las preguntas que me hicieron al inicio de si era un compendio de la cronología de KOF. No es una cronología de KOF, es un tema de
cómo fue la evolución del KOF tras bambalinas para toda la gente que estuvo involucrada, porque incluso mencionaban, un pequeño spoiler que no hace daño, que pues prácticamente era el proyecto arriesgado de los chamacos nuevos en SNK, güey, ¿no? Entonces prácticamente tenían el tema de que si la cagaban, pues ya no pasaba de que cancelaran el proyecto y quedar hasta ahí, porque pues al final de cuentas tuvieron que mucha gente tuvieron que verse involucrada, en el sentido de que pues estaba el equipo que hizo Art of Fighting, estaba el equipo que hizo Fatal Fury, estaba el equipo que hizo Ikari Warriors. O sea, entonces como que trabajar y llegar como a ese nivel de balance entre todos, donde todos estuvieran correctos y digamos contentos con el resultado, era como muy difícil, ¿no? Al final de cuentas, pues le salió la movida, y pues en base a eso, pues ya mencionan que pues vino como que el no haber perdido la fe en ese sentido, vino en el reconocimiento por parte tanto interna como externa, ¿no? Pero por ejemplo, yo sí en ese sentido, está chido conocer eso, pero sí me hubiera gustado tener algo más tirándole pues sí, como una cronología, como una un compendio de la historia de todos los juegos por detrás, ¿no? O sea, digo, ya yo sé que ya mucha de esa historia pues la puedes encontrar en la Wikipedia, en las fandom, bueno, ya llamadas las fandom. Digo, yo también esperaba mucho cuestiones más de cosas que bosquejos de personajes inéditos, que sí las hay, pero siento que dejaron mucho de fuera a los personajes a partir de la saga de Ash, güey. O sea, y te voy a poner un ejemplo, el Yori tiene 4 páginas, güey. Kyo tiene 2 y el Kassi tiene página y media, es mucho, güey. Creo que eso fue uno de los graves errores que cometieron, el no haberle dado como que ese peso de cierta importancia a todos los personajes. O sea, digo, prácticamente el compendio que viene de los personajes solamente es hasta la parte de Nest, y los de Nest los ven así como por encimita, güey, ¿no? Entonces eso no me gustó a mí. Digo, siempre va a pasar. No, lo sé. Y... Es como, por ejemplo, por mucho que a nosotros nos guste Ash o que sí, aunque sabemos que la saga de Nest no se compara en gloria. No, claro. Por así decirlo. Uh-huh. No nos gusta Shunei y mucho menos Isla. Entonces, eso inevitablemente iba a ocurrir. Uh-huh. Nosotros a lo mejor dijimos, ay, ¿por qué te sigue gustando el Yori y el Kyo a la gente a estas alturas? Y ellos ya ni siquiera son los protagonistas de la saga. Los protagonistas actuales a nosotros no nos gustan, aburren, se nos hacen bien gachos. Uh-huh. Pero pues ya, esa queja que tú tienes ahorita, alguien más la tendrá eventualmente. Al decir, ay, que nunca pelearon a Shunei, era un gran personaje. Pues a lo mejor para esa persona, dentro de algunos años, me iba a ser un personaje que era muy bueno y menospreciado. Uh-huh. Es lo que nosotros siempre hemos dicho, por ejemplo, de Ash. ¿Eh? Siempre ha sido muy menospreciado, que es un personajazo, que lo es, me perdonan. Es una cadena de eventos que no deja. Sí, de... sí, es correcto. O sea, en términos generales, yo creo que al final del día fue un coche, y como en algún momento vimos un pacarroso y decíamos que era una mujería, resultó ser un maestro. O sea, dicen últimamente ya ves que han sacado los juegos, ¿quién es mejor en los cómics, Superman o cualquier personaje? Pues el dueño de personaje, güey. Sí. Ya lo dijo Stan Lee, es lo que decía Stan Lee justamente. Paz descanse, señor. Ya me hace que me pregunten quién va a ganar entre Hulk contra Superman y entre Hulk contra Galactus. ¿Saben quién es el personaje más poderoso? El escritor. Literal. El escritor es el que decide a quién quiere que gane, quién quiere que pierda, quién es su chido, o sea. Claro, hay ciertas cosas de canon, ¿no? Entre franquicias, ¿no? De que este es más fuerte que ese, así en términos generales, ¿no? Pero si alguien quiere que Hawkeye, que no tiene poderes, le gane a Hulk, que tiene chorros de poderes, va a suceder, se las van a ingeniar para que ocurra. Ah, o sea, hasta Goku les puede ganar, güey, si el escritor así de Gomaros dice...
Sí, porque es una relleta. Chamcha puede ganarle a todo. Ándale. Que Chamcha va a ganar, pues. Ándale. ¿Por qué salió el mame del Shaggy? O sea, el Shaggy, ¿qué? El Shaggy es un marihuano que habla con un perro, tal cual. De hecho. Y a ver sí que change my mind. Shaggy es un marihuano que habla con un perro. ¡Que role! Ahora Shaggy se agarra a trancazos con Batman y con no sé qué tanto. Con Superman, con la Mujer Maravilla, con Steven Universe. Y además es el mono a nerfear, o sea, ese mono es el chido, el poderoso, el Shaggy. Sí. ¿Por qué? Porque al que está haciendo ese juego, así se limpiaron los humanos que fueron. Dice el angelito que es un Shaggy, ¿a poco? También habla con tu perro, sí se la creo. También se me hace que el angelito hasta se besquea con... Después de esos Session Mokusatsu, güey, todo lo creo del angelito, güey. Sí. Dale, chavos, pues yo me retiro. Bien, entonces, mijes, no, pues estuvo chingona la platiquita, güey, ya, para que te vayas a descansar. Pues nosotros ya también ya casi terminaron la transmisión, pues bajita la mano dos orejillas, güey, estuvo chido. Porque tú también, Chávez, mañana, ¿no, mi Black? Uh-huh. Sí, ya terminamos la transmisión. Sí, a ver si hay suerte, nos alcanzamos a ver mañana en la noticia. Ya estás, mijes, un abrazo. Igual, bye. Chingón. Ay, güey, me salió de pinche churro, güey. Mi toque sí. Y el Brownie. ¿Qué? ¿El Brownie también es mágico? ¿Cómo está el pedo ahí, Angelito? Chingón. Dele las últimas y ya le cerramos la transmisión. Entonces, resumidas cuentas, yo sí le doy un 7 al libro, güey. No quiero como que spoilearlo mucho para toda la banda que no lo ha, que sí lo quiere comprar. Eso es, a final de cuentas, a lo que quería llegar es que la inversión como tal no es mala porque el libro es una edición limitada. O sea, eso también es como que un punto que es importante señalar, ¿no? Y por ende, como es una edición limitada al libro y más la que pedimos, güey, la como que trae la mamadilla esa de la caja de sonido, pues más con mayor razón el precio que va a tener pues no es un precio barato, ¿no? Pues lo único que te podría decir es que la voy a comprar nada más para no abrirla. Sí, o sea, es un libro que tienes que pensarlo en una inversión a muy largo plazo, güey, porque como se supone que se... No están numeradas, pero sí estaban hablando de que van a ser alrededor de 3,000. No sí, sé si... Como somos de mal hecho como seres humanos, pocas personas lo van a tener así. Sí. Si la compro, la voy a comprar para no abrirla. Sí. Es como mi herencia. Como mi herencia, literal. Es correcto. Te la compro, pero no la vayas a abrir. No, pero es que no la toques, no la veas. En 10 años la vendes y entonces... Sí. O sea, más bien si no eres fan, esa es una muy buena manera de verla, güey, como una inversión a... O sea, sí soy fan. Pero me voy a amarrar las bolas para decir, no la voy a abrir. No, pues además aquí tienes la ventaja de que te regalan el PDF, güey, entonces... Bueno, te regalan es un decir porque realmente te lo incluyen en el costo del... Sí, güey, sí, porque incluso, por ejemplo, si tú quisieras regresar el libro y te descargaste la edición PDF, sí te dan te descuentan 20 euros, dicen que son más o menos... ¿Qué te gustará? ¿500 pesos? Aprox. Literal. Aproximo. Entonces, no, es una artículo, es un artículo de colección, es un artículo de edición limitada, digamos como para ayudar a SNK, porque al final de cuentas pues es un libro licenciado por SNK, cosa que no es tan común que suceda. Entonces, en ese sentido, hay una Metal Slug que también es de esos mismos, güey, está chido.
Ojalá en alguna oportunidad tenga oportunidad de comprarlo. Este en particular, tengo sí, sí, parte de mí se siente un tanto arrepentida de decir, bueno, güey, hubiera podido comprar la edición normal, güey, y no me hubiera dolido tanto, tanto el madrazo, pero bueno, entiendo que a final de cuentas, pues, era un volado, era una situación arriesgada la compra. Como fan, a final de cuentas, la intención es, pues sí, apoyar o dar mi granito de arena para que haya más contenido de ese tipo, ¿no? Sobre todo contenido oficial. Sí, sí me queda de ver. Me queda de ver en muchos aspectos. Pero la verdad es que a fin de cuentas y al final del día. Todo va a depender de voy a entender que te queda de ver. Porque al final del día las expectativas de alguien cambian. Sí, ¿no? Claro. Volvamos a la idea de. Oye, una idea muy pendeja de lo que sucedió con. Lo de Marvel. Cuando salió el Thanos. Y, ¿sí? Okay. Muchos peleábamos porque DC diera algo diferente. Y la Liga de la Justicia no era la Liga. Cuando se acaba de Snyder Cut, bueno, no se adapta. Pero al final del día nos elevamos de más. Pensando va a llegar una gran cosa y la compañía dice, bueno, te voy a dar algunas cosas que pudieran funcionar. Pero nada te va a cubrir la expectativa como tú crees. Ejemplo, ¿te acuerdas de la de ahora que salió la de Matrix? Ajá. Que todo el mundo me decía, bueno, es más curiosidad. Güey, a mí se me hizo chida, yo la disfruté, yo era un fan, yo soy fan de Matrix. Y me gustó, güey, al final del día. Me dije, ah, no mames, qué explosión. A mí me gustó, güey. Y no me dejé influenciar por lo que me dijeron, al final del día. Para mí, una satisfacción, le dije, bueno, al final de la saga. Pudiera decir que esperaba algo más, no, la neta es que me quedé satisfecho. Porque a pesar de que me decían, güey, no esperes nada, pues sí, me quedé con la idea de no esperar nada. Pero cuando la vi, no estaba nada mal, no, me quedé con su idea, güey. Cuando llegó el plan. Y por muy hubiera sido, no me hubiera quedado de ver. Me queda claro que como Juan a lo mejor te quedó de ver. Pero no por eso que después no lo invirtieron. No, es que invirtieron. Porque pudo haber sido peor. No sé si amigo. ¿Hace cuántos minutos me cobraste? Eso que ni qué. ¡Ey! Voy con Juan. Siento que sí. Me churré. Pues sí. No era tanto lo que esperabas, pero valió la pena. Pues pagué. No era lo que esperaba, pero estoy satisfecho, digámosle. Así como ese meme del precio de la historia. Literal. Es correcto, amigo. Pues bueno, vámonos yendo. Bueno, vamos allá con la última reta del día de hoy. Nuevamente, gracias, mi Black. Estuvo chillo para el ratón que bajó. Bueno, bajita la mano, pues 2 horas. Y sí estuvo bastante productivo.
también un enorme abrazo nuevamente al Master Hess, que aquí hay de todo, desmadre y clases de economía y todo el pedo, ¿eh? Cuando se tienen que hablar de temas serios, se hablan de los temas con toda la seriedad del mundo. Y cuando se echa desmadre, se echa desmadre con toda la intención del mundo. Que no, mi Blanco. Literal. Qué frustración psicológica de la fantasía de... Güey, me cobran impuestos como si viviera en Estados Unidos. Y vivo en un país tercermundista, ¿no? Como dices, cuando tenemos que hablar seriamente, hablamos seriamente. Todos hablan. Hoy aprendimos de inversiones, hoy aprendimos de el precio del yen, güey. Hoy aprendimos de un chingo de economías, de historia. Güey, me gustó porque hoy tenemos para aprender de... No solamente es el precio que te dicen, tienes cosas que pagar adicionales. Sí, sí, sí. Hoy entendimos cómo funciona la oferta y la demanda prácticamente, güey. Prácticamente hoy aprendimos cómo funciona esa parte de la oferta y la demanda. Échese el último entre ustedes, Sáltame, Black. Échate el último con el angelito para cerrar la transmisión ya de hoy. Hoy aprendimos qué es comprar extra con otros países, extra, con, bueno, comprar cosas extra. Sí, pues tengo oferta y la demanda. Todo funciona. Oferta y demanda, pero de extranjero. Güey, tan solo... compré unos boletos para que mi señora fuera a ver el Pozo. Pues yo ni cerca soy de... quiero concierto al Pozo. Pero güey, comprar un concierto en este país también tienes que pagar algo adicional. No solamente el boleto, o sea, te cobran una comisión por tener el boleto, güey. La empresa que propone este pedo. Entonces, un ejemplo, que los boletos salían 2,300 pesos. Le cobran otros 300 pesos más por comisión. Y tú te no seas mamón, güey. Si estoy pagando, puto. Pues sí, güey, pero ahí eran que lo promovió. Y lo tiene que. Y tiene que. Mano, bueno, tiene que cobrar porque promueve el concierto. Lo que decía, ¿no? O sea, si te lo mando, pero pues en tu país, ¿quién lo va a mover? No, es correcto. Fue literal, es, en palabras coloquiales, es de. Sí, 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 sí. Lo mando, pero pues en tu país, ¿quién se lo va a hacer llegar a tu casa? Sí, 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 bien. Esos güeyes también traen, al final de cuentas esos güeyes también trabajan, ¿no? Y esos güeyes también pues cobran por llevártelo a tu casa. Sí, claro. Un ejemplo muy burdo es los güeyes que traen garrafón de agua a tu casa. ¿De hecho? Pobre garrafón. Pero pues regalan ni siquiera un peso, güey. Porque lo traen a la puerta de tu casa. O sea, todo tiene un costo. O cuando llegas al restaurante y pagas la cuenta, ¿sí? Vas a pagar por el servicio. Sabes que va implícito en el alimento, pero. Sí, sí, sí. Pero, güey, te lo trajeron hasta la pinche mesa, güey, paga algo. Todo en este pinche país, bueno, en el mundo todo tiene un costo, sí, 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 sí. En mayor o menor medida, pero todo tiene un costo y todo ese costo sube el día a día. Ahí te dan. Gracias, Banda. Correcto. Le da. No me salió el parry, dice el angelito. Pues estuvo chingón, Banda. Pues ahí nos estamos viendo al rato. Pues ya prácticamente hoy es sabadaba. Nos estamos viendo al ratón en la tarde, noche. A ver qué otra cosa hace y a ver si la demás banda se anima. Gracias de nuevo, mi Black. Estuvo chidillo para las dos retas que nos. Dos horas que nos aventamos a quitar mano. Pues, sobre todo porque ya tienes que ir a chambear. Y pues ya también ya me está dando la pálida, diría el Kio. La vamos a terminar. Pero pues creo que
Estuvo bien, ahí nos estamos viendo mañanita a ver con qué otra cosa nos rifamos. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que pasaron a saludar, a todos los que están viendo la repetición. Ya saben, esto de las retas es por y para ustedes. Estamos jugando principalmente Play 4, pero prometo que sí vamos a volver a considerar Steam como una segunda plataforma. No sé si mañana, posiblemente sí, pero para que también toda la banda que esté en Steam pues no se sienta eludida, ¿no? Sino que vean que pues sí estamos aquí agarrando parejo y que toda la banda pues tiene la oportunidad de estar jugando con nosotros, ¿no? Pues gracias, banda, gracias, mi Black. Enorme abrazo, cuídense, Chinchanas por el día de hoy se despide. Nos estamos viendo en el transcurso de la noche del día sábado. Anda, un abrazo, cuídense. Dale, gracias, mi Black. Gracias, bye.